que empezamos a preocuparnos no solamente por alimentarnos, sino también por comer bien y por experimentar en lo que estamos comiendo, que realmente nos volvemos más cultos, más humanos y también en cierta forma más solidarios, porque se trata al final de compartir ideas y experiencias alrededor de una mesa. Lo que hizo al hombre de verdad fue la alimentación y la necesidad de buscar los alimentos. Yo creo que la gastronomía hizo a la mujer cocinar, que luego le sacas partido y te haces fuerte en tus debilidades, pero básicamente lo que nos hizo es meternos a nosotras en los fogones. La cocina hizo no solo el hombre, sino también la historia. Se puede hacer la historia de la humanidad siguiendo el devenir de lo que ha sido la alimentación. Partimos de una necesidad de alimentación primero, pero luego se va sofisticando y llegamos al puro placer de probar, de degustar, de descubrir.